Bueno, el esguince de muñeca realmente es un término popular, ¿no? Realmente es una especie de cajón desastre en el que se engloba lesiones desde más ligeras, como puede ser una distensión de los ligamentos de la muñeca, hasta incluso lesiones más severas, incluso una rotura completa de estos ligamentos. Al englobarlo todo dentro de esta denominación de esguince de muñeca, pues en ocasiones lesiones más severas de los ligamentos pues se quedan sin diagnosticar. Bueno, esta técnica que es nueva pues consiste en aquellas lesiones que han pasado desapercibidas, que son crónicas, en las que el tejido ha habido una lesión de los ligamentos completas y ese tejido ya no está en condiciones de ser reparado. Lo que podemos hacer con esta técnica es reconstruir esos ligamentos a partir de unos fragmentos de tendón que extraemos del antebrazo para poder pues reconstruir esos ligamentos para que vuelvan a hacer la función de estabilización entre el cúbito y el radio. La diferencia importantísima con la cirugía tradicional es que vamos a evitar las incisiones grandes, las artrotomías, el tener que hacer una gran incisión que daña los tejidos blandos, que puedes dañar más ligamentos, más tendones. Por lo tanto, nosotros esta técnica la hacemos con 3 o 4 pequeñas incisiones. Trabajamos con una cámara de apenas 2 milímetros de diámetro dentro de la articulación. Esto nos permite ser más precisos a la hora de hacer la reconstrucción y para el paciente, pues evidentemente, es mucho menos agresivo, va a tener un menor dolor después de la cirugía y los resultados funcionales respecto a movilidad y recuperación precoz pues son mejores.